Muchas gracias Luz, muchas gracias Integre por la invitación a participar en este evento, esta capacitación. Y vamos a ir tratando en las dos sesiones que tengo asignadas el tema de la parte hormonal. Las hormonas de alguna manera tienen mucho que ver obviamente con cómo se comportan las plantas y obviamente que es parte de todo este tema de bioestimulación, de lo cual ya tuvieron algunos avances de qué, a qué represento, sé qué se considera el tema de la bioestimulación en los cultivos y obviamente en la parte de lo que es los bioestimulantes como tal para lograr ese objetivo. En esta ocasión voy a tratar un tema hormonal que es parte del concepto de la fisiología y que viene y complementa mucho todos los conceptos que se relacionen o que se consideren relevantes sobre el tema de la bioestimulación en los cultivos a través de bioestimulantes o de otros compuestos que se vayan a utilizar. Un punto inicial que es importante establecer es que debemos de tener bien claro algunas definiciones fisiológicas que van muy relacionadas al tema de las hormonas. Quiero referirme. Y básicamente de que tenemos que hablar de la parte de lo que es desarrollo. ¿Qué es un desarrollo? ¿Qué es el desarrollo vegetal? Y el desarrollo vegetal como tal se considera o se define como un proceso por el que se forman todos los tejidos y los órganos en toda la planta. O sea, a través de que se forman los órganos, los tejidos, es lo que permite que la planta llegue a tener una determinada estructura, forma, productividad, etcétera, ¿sí? Entonces, el desarrollo es la clave, es el todo, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo, tenemos que distinguir dos grandes procesos que están ocurriendo, ¿sí? Un proceso es el crecimiento, es parte del desarrollo. Pero el crecimiento, básicamente, lo podemos definir como es un cambio cuantitativo, o sea, ¿sí? Y ese es un cambio cuantitativo que se va a expresar como un aumento permanente del tamaño de la célula, del tejido, del órgano. O sea, que estamos hablando, aquí es cambio en gramos, en centímetros, en número. Es un cambio, insisto, cuantitativo. ¿Cuánto tiene de altura una planta? ¿Sí? Ese es un cambio cuantitativo que es crecimiento. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un fruto en la medida que va creciendo? ¿Qué? Eso es crecimiento. Son cambios cuantitativos. Sin embargo, la planta no solamente puede estar haciendo el desarrollo a través de cambios cuantitativos. Es forzoso, es indispensable, lo hace, ¿sí? De que haya cambios cualitativos, ¿sí? Cualitativos se refiere a la diferenciación. ¿Y a qué nos referimos a la diferenciación? Es la especialización que van a estar teniendo los tejidos, las células, los órganos. Ejemplos de diferenciación. Una yema vegetativa se pasa a ser una yema reproductiva. Un árbol joven pasa a ser un árbol adulto y cambian en algunos cultivos, algunas plantas, su estructura, su forma de hoja, etc. De hecho, cambia su capacidad para reproducirse también. Pasar de una etapa inmadura a madura, en el caso de un fruto, es un proceso de diferenciación química, obviamente, sí, de color, azúcar, etc. Cuando se están dando ambas situaciones, crecimiento, diferenciación, es lo que nos lleva al desarrollo de la planta. Entonces, tiene que estar habiendo los dos, pero lo importante aquí es tener claro de que entonces la planta está haciendo dos tipos de situaciones, ¿sí? Está haciendo un cambio cuantitativo y está haciendo un cambio cualitativo. Y lo está haciendo a la vez de manera continua. Y eso es lo que es desarrollo. Estos conceptos son muy importantes cuando hablamos del tema hormonal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que podemos estar actuando o las hormonas actúan ya sea para uno o para otro o para los dos a la vez. Y esto tiene mucha influencia en qué concepto y esquema vamos a pensar en utilizar un biorregulador, una hormona para el punto de vista agrícola. Ahora,